Palabras de vida desde la misión. Homilías del padre Christopher Hadley. La palabra de Dios nos habla de las tentaciones de Jesús. Sin embargo, creo que para poder entender el sentido profundo de lo que la palabra de Dios nos quiere comunicar en este pasaje del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4 al principio, es importantísimo que nos fijemos en la segunda lectura del apóstol San Pablo a los Romanos, porque sin entender el dilema de la fe, el misterio de la fe, no podemos entender qué es lo que está pasando en el desierto, en este combate entre Jesús y Satanás. Dice el apóstol, ¿qué dice la Escritura? La palabra está cerca de ti, la tienes en los labios y en el corazón. Se refiere a la palabra de la fe que os anunciamos. Porque si profesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Aquí está la clave, porque Jesucristo nunca se va a manifestar tanto como Mesías como cuando entra en esta etapa de su vida pública y comienza, después de su bautismo, con las tentaciones por parte de Satanás en el desierto. Y aquí es importantísimo aclarar el sentido verdadero de la fe, es decir, el sentido católico de la fe, en contraste con la doctrina protestante o la doctrina de Lutero y sus seguidores. Por eso, para entender la doctrina de la salvación, no nos podemos limitar a unos versículos de la Biblia y dejar de lado otros. Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios, que es precisamente lo que va a hacer Jesús cuando se enfrenta a Satanás en sus respuestas. Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios en su integridad. Por eso hay muchísimos pasajes que nos hablan de la salvación. Y si no los entendemos en sentido católico y nos dejamos iluminar por el magisterio de la Iglesia, al final vamos a caer en las mismas contradicciones que han caído los que se han separado de la comunión. Por eso es importantísimo aclarar que la Iglesia católica siempre ha enseñado que somos justificados solo por la fe en Jesucristo. Esto es doctrina católica. Porque Él ganó nuestra salvación con los méritos de su pasión. Nadie se salva por sus propios esfuerzos únicamente. Los esfuerzos de toda la humanidad no merecen el cielo. Y ya es doctrina de la Iglesia Católica que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos si no es por la gracia de Dios. Entonces, esto es importantísimo aclararlo. Que nosotros, los católicos, creemos que la salvación es un don gratuito alcanzado por Jesucristo por su misterio pascual. Por eso, cuando, por ejemplo, Lutero habla de la sola fe, nadie lo discute, es verdad, solo que no puede estar en oposición a la fe en oposición a la caridad y al amor. Porque si la fe es mirar a Cristo, es unirse a Cristo, adherirse a Cristo, que es la palabra que usa preciosamente el Catecismo de la Iglesia Católica, encomendarse a Cristo, unirse a Cristo, ir configurándose con Jesucristo, nuestra vida y nuestras obras, nuestra existencia, si la forma y la vida de Cristo es el amor, si Dios es amor y yo estoy llamado por la fe a adherirme a Cristo, que es amor, entonces creer es conformarse a Cristo y entrar en su misma existencia que es amor. Por ejemplo, en una de las cartas de San Pablo, me parece que es en los Gálatas, habla muchísimo y extensamente de la relación entre la fe y las obras por medio de la caridad. ¿Dónde está el verdadero error? En oponer o separar la fe y el amor, la fe y la caridad. No vale la fe sin el amor, que es lo mismo que dice la carta, creo que digo, a los Gálatas. Por eso San Pablo pone la caridad por encima de la fe, aunque tuviera la plenitud de fe como para trasladar montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Oye, pues si no soy nada, no me voy a salvar, aunque tenga fe. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. La más grande es la caridad. ¿Cómo entonces las obras no van a ser necesarias para la salvación? Por eso, mientras San Pablo, él siempre enseña que hay que cumplir las antiguas leyes y los ritos, etc., él se trata de evitar una confusión de pensar que porque me he circuncidado me voy a salvar. San Pablo está haciendo un contraste entre la fe y la ley antigua.
¿Y cuál es el problema? Pues que precisamente Lutero tenía la carta a los romanos como único criterio para discernir el significado de la fe. Pero la fe es una respuesta libre a la palabra de Dios, a la revelación de Dios, que quiere que el amor sea vivido y puesto en práctica. Por eso, dirá San Pablo, tenemos que trabajar por nuestra salvación, un trabajo que obviamente no es separable de la fe. Así pues, queridos hermanos, me parece que dice en la carta a los filipenses, que habéis obedecido de la misma manera que habéis obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, trabajad con temor y temblor por vuestra salvación, pues Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar como bien lo parece. Por eso, lo importante de todo esto es que descubramos que la fe no puede ser separada de las obras, las famosas frases, expresiones, la carta de Santiago, también los demonios creen y tiemblan, que lo hemos escuchado muchísimas veces. Sin uno, la otra es imposible. Y aquí yo creo que deberíamos de pararnos a pensar si tenemos una idea clara de lo que es la fe. La fe no es solamente un sentimiento, no son palabras que se dicen, no es un acto de entrega de mí. No, es la adhesión constante de mi vida a Jesucristo, que Él es mi vida, de tal manera que Cristo actúa en mí. Y actúa por las obras. Por eso dirá Jesús, si no creéis mis palabras, al menos creed mis obras. Que nuestras obras sean testimonio de nuestra fe. Si no, la fe no sirve para nada. Y con esta convicción de lo que significa la fe, entramos en el pasaje donde nos habla de las tres tentaciones de la que nos habla este pasaje del Evangelio. Mirad, ni el demonio ni los hombres pecadores están en condiciones de recibir a Jesús como Mesías. Por eso, el constante intento, pero no solo del demonio aquí en el desierto, sino a lo largo de toda su vida, tanto los apóstoles, los fariseos, los escribas, el sumo sacerdote, los demonios, parece que todos tienen como tarea única desviar a Jesucristo de la misión que el Padre le ha confiado. La tentación significa simplemente prueba, pero también es una seducción. Puede tentar Dios en el sentido de que no puede probar al hombre como hizo con Abraham. También puede tentar el diablo a otros hombres. Solo que cuando es el diablo el que tienta, intenta seducir, engañar y hacer pecar al hombre para que se pierda su alma. Por eso, recordad cómo todos los personajes claves de la historia de la salvación han sido tentados. Han sido tentados a Adán y Eva, Abraham, Moisés, el pueblo de Israel en su conjunto, durante la peregrinación del desierto, que es lo que celebramos en la cuaresma, las caídas del pueblo de Israel, que van a ir siendo rectificadas por la fidelidad de Jesucristo. Él es la respuesta no solo de Dios al hombre, sino del hombre a Dios, porque Él es verdadero hombre. Por eso también la Iglesia va a ser tentada en cada uno de nosotros. ¿Qué nos dicen las tentaciones del diablo en el desierto? En primer lugar, constituyen el primer intento del demonio de reducir la misión de Jesús a un puro plan humano. Tentación que la Iglesia experimenta continuamente a día de hoy. Si es que yo lo veo aquí, la tentación de que a mí me traten como una ONG más y me inviten a todas sus reuniones y me estén introduciendo en sus planes de actividad como si fuera una ONG más. Entonces, aquí en concreto, ¿qué es lo que quiere el demonio? Quiere que ejerza sus poderes para remediar sus propios problemas, usar mi poder a mi propio servicio. Como tener hambre después de ayunar 40 días, pues que convierta las piedras en pan, que use su capacidad salvífica para su propio beneficio y no para cumplir el plan de Dios. Induce a Jesús a la vanidad y a la soberbia, moviéndole a que pida a Dios un milagro que no es necesario, que se tire del pináculo del templo, para que así, en plan espectacular, haya una intervención divina y le dé un prestigio de estos increíbles y todo el mundo se tire de rodillas y le adore. La tentación de la soberbia frente a la humildad del Mesías. Pero si es que esta tentación se la van a decir cuando está sujeto con tres clavos al madero de la cruz. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Vamos, os digo yo, que si se hubiera bajado de la cruz en ese momento,
no haría falta ni un misionero que se había convertido a lo mejor la tierra entera en ese instante. Y le ofrece el demonio todos los reinos del mundo para que se convierta en un rey mesiánico, terreno. Pero si esto es lo mismo que va a conversar con Pilato, si mi reino fuera de este mundo, mi padre habría enviado 12 legiones de ángeles. Si es así como le estaban esperando la mayoría de los judíos. Y Jesús le dice, márchate, Satanás, apártate de mí, Satanás. Estas tentaciones son las que se van a repetir a lo largo de toda la vida de Jesús. Y se van a repetir en la vida de la Iglesia y en la vida de cada uno de nosotros. Pero Jesús es el que nos va mostrando el camino, la fidelidad a la misión divina de salvación, el no dejar que esta misión se reduzca a una tarea terrena. Por eso ser creyentes, ser cristianos, nunca va a ser un motivo de éxito o de prestigio humano. Si esto yo lo veo en el clero y lo veo en mí mismo y lo veis vosotros en vuestras propias esferas. ¿Cuántas veces nuestros grandes afanes hacen que nos pongamos a nosotros y nuestro prestigio humano, aunque sea prestigio clerical o lo que sea, por encima del bien de la salvación de las almas? Lo importante, y lo que quiere subrayar aquí Jesucristo, es el sacrificio de la entrega de la vida para que se cumpla el plan de Dios. Pero fijaros, por ejemplo, cómo los escribas y los fariseos continuamente están haciendo el papel del demonio. Le pedían una señal, un milagro para tentarle, no porque querían creer en él, pero si es la misma tentación del desierto y Jesús la rechaza con toda su energía, con toda su fuerza. Y él les va a llamar literalmente generación malvada y adúltera. ¿Recordáis cómo hay otros casos, por ejemplo, donde los fariseos se hacen amigos de los herodianos y le tientan y le preguntan y le están cuestionando que si hay que pagar tributo al César o no? La pregunta es si nos debemos de rebelar. ¿Empezamos ya la revolución? ¿Empezamos ya la guerra civil? Para reducirlo a un líder político. Pero la respuesta de Jesús es de una coherencia preciosa. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por eso Jesús siempre está protegiendo la misión y la vida de la Iglesia, para que no se convierta en un mesianismo terreno, para que no se reduzca a un simple poder político. Pero hay muchísimas otras tentaciones. Recordar, por ejemplo, cuando Jesús multiplica los panes y peces, la tentación de ceder a la aclamación del pueblo que le quieren proclamar rey, y a Jesús no le gusta nada. Entienden que Jesús es un hombre estupendo porque nos resuelve todos nuestros problemas, que es lo que hacemos muchas veces cuando rezamos. En vez de verdaderamente querer cumplir la voluntad de Dios, estamos muchísimo más dedicados a usar a Dios como la solución mágica de todos nuestros problemas, como si el Mesías fuese un portador de milagros y la fuente de la felicidad terrena y el que ostenta el poder político. El rey Herodes desea verle, pero solamente en plan espectáculo, para que el artista haga un milagro aquí mismo. Sus mismos parientes le obligan a que haga alguna obra prodigiosa, pero Jesús lo rechaza a todos. ¿Por qué? Porque la intención que tienen no va dirigida en el camino de la salvación para la cual el Padre le ha enviado. ¿Recordáis cómo también le dice la muchedumbre, «Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo»? Pero sí, ¿quién me ha nombrado a mí juez entre vosotros? Él tenía unos problemas económicos y le quiere usar a Jesús para su propio beneficio. Y Jesús deja clarísimo que él no ha venido a resolver asuntos materiales, sino a dar unos principios, mostrarnos el camino que lleva a la salvación, que lleva a la vida eterna. Pero las tentaciones se hacen mucho más feroces cuando llega el misterio de la cruz. Todas las tentaciones se concentran en el fondo. Si eres el Hijo de Dios, os lo acabo de decir, bájate de la cruz y creeremos. Para los judíos es incompatible, absolutamente, radicalmente incompatible, el sufrimiento, la cruz, que es una muerte infame, y ser el ungido de Dios, que es lo que quiere decir la palabra Mesías. En el fondo, la peor de todas las tentaciones a las que nos vamos a enfrentar a lo largo de nuestra vida es la tentación de huir de la cruz. Eso resume todas las tentaciones de nuestra existencia. ¿Por qué?
porque en la cruz se da la humillación más total, el dolor más profundo, hasta la muerte, y la absoluta falta de todo poder humano, no digamos del poder político. La salvación a través de prodigios, de felicidad terrena y de poder político queda completamente y literalmente crucificado. Pero si es que le van a tentar hasta sus propios discípulos. Jesús anuncia su pasión y entonces Pedro se lo lleva aparte para darle 4 consejos bien dados, como si fuese alguien. Y se pone a reprender a Jesús, no te lo pierdas. Mucho peor que el demonio y que los fariseos. Dios te libre, Señor, no me acuerdo muy bien cómo son las palabras, de ningún modo esto te puede pasar a ti. Pero Jesús se vuelve a Pedro y literalmente le llama a Satanás, apártate de mí, Satanás, eres un escándalo, eres un tropiezo para mí. Porque no entiendes nada de las cosas de Dios, no piensas como Dios, piensas como los hombres. Él lo que quiere dejar clarísimo es que no es el Mesías rey nacionalista, rey temporal, que es lo que estaban esperando los judíos. Eso era una caricatura del verdadero Mesías, el Mesías que quería presentarle Satanás. Pero el Mesías, hijo de Dios, humillado, despreciado, que entrega la vida por los hombres, no lo ha entendido nadie. Satanás lo entiende perfectamente y por eso lo quiere desviar. Y los demás le quieren desviar por su propia ignorancia y por atender a sus necesidades personales. Por eso las tentaciones de Cristo, en el fondo, son el intento de destruir esta confianza incondicional, lo que hemos dicho antes que era la fe, esta adhesión de Jesús. Como nosotros estamos adheridos a Jesús, Jesús está adherido a la voluntad del Padre. No importa lo amargo que sea el cáliz que tiene que beber Jesucristo. Y por eso la Iglesia nos presenta, que es lo que presenta Jesucristo, la mejor respuesta a las tentaciones de Jesús es el Padre nuestro. Haz esto, haz esto, haz esto. Cuando oréis, decid, hágase tu voluntad. Yo no he venido a ceder a tus tentaciones, he venido a hacer la voluntad del Padre. Haz que estas piedras se conviertan en panes. No, porque no son las piedras las que me van a dar de comer. Danos hoy nuestro pan de cada día. Te daré todo lo que esto si te postras ante mí. Si yo no me tengo que postrar ante ti, si el reino de Dios no me lo vas a dar tú, venga a nosotros tu reino. La verdadera respuesta a las tentaciones a las que el demonio quiere someter a Jesús, nos las ofrece Jesús en la maravillosa oración del Padre Nuestro. Es la mejor respuesta a las tentaciones de Satanás y a cualquier tentación que experimentemos en este mundo. Contemplando a Jesús en este momento tan extraordinario de su vida, tenemos la magnífica oportunidad para descubrir cómo con María, con los santos, con los ángeles, con los apóstoles, con todo el coro celestial, con aquellos hermanos que ya gozan plenamente de la vida del reino, todos nosotros estamos llamados a vencer en Cristo Jesús. La fe, que se hace amor, que es adhesión a la voluntad del Padre, que es amor, hace que nosotros podamos vencer esta triple tentación.